Rosa Feliz, que vienen desde La Victoria. ¿Su nombre, caballero? Dani. Dani, ¿y tú? Angie. Angie. Angie, ¿dónde conociste a Dani? En un colmado. ¿En un colmado? ¿Tú eres dueña de un colmado? No. ¿Y entonces qué pasó en ese colmado? Que él estaba trabajando. Él trabajaba en el colmado. ¿Y tú fuiste a qué? A comprar. A comprar. ¿Qué fuiste a comprar? ¿Y por qué tú te volteas y te ríes? Yo fui con la cuñada mía. Ajá. A comprar, que ella me iba a hacer una empaguetada. Te iba a hacer un espagueti. ¿Y tú fuiste a buscar qué? Los espaguetis. Okay. Los sazones. Los sazones. ¿Y ella anda escondida, Aguiló, ella? ¿O qué? ¿Cómo es? ¿Que se anda escondida o qué? No, pero ella es la esposa de él. Se está tapando la cara, ¿eh? No, es verdad, pero no. Ok, ¿y tú estabas en el colmado? Perfecto. Cuando llegó Angie? Estaba trabajando. ¿Tú estabas despachando? Exactamente. ¿Y ella te pidió unos espaguetis? ¿Cómo fue la cosa? Yo la despaché. Ajá. Nos pusimos a hablar. ¿Ahí mismo la entretuviste? Exactamente. Oh, pero ella iba a hacer unos espaguetis. ¿Por qué tú te detienes? ¿Tú acostumbras a eso, a detener a la muchacha en el colmado? ¿O acostumbrabas? Siempre y cuando me caía bien. Siempre y cuando te gustaron. Perfecto. ¿Y a cuántas muchachas? No, ya, porque ustedes son pareja. No vamos a entender. No, pero es la verdad, Aguiló. Pero la verdad es. Él es sincero. Él es sincero. Siempre que le caía bien, le ponían un tema. Perfecto. Y le pusiste a Angie y ella se entretuvo contigo. Perfecto. Y ahí mismo tú le dijiste, yo quiero de ese paquete. ¿Cómo fue? Ella me invitó. ¡Ay! ¿Ella qué? Ahí mismo. Ahí mismo. Ella lo invitó por los paquetes. ¿Cómo fue? Pero muchacha. Tú ni siquiera le preguntaste y te invitaste. ¿Cómo? ¿Qué le dijiste? ¿Tú quieres este espagueti? ¿Cómo fue la cosa? Pero ven, tú no eres ninguna vergonzosa, ¿eh? Porque inmediatamente le invitaste por un espagueti. Dejate le de cosas. Dije que la cuñada ajá, mía me iba a hacer un espagueti, que ajá, sí, que él quería ir. Que sí, él quería ir. ¿Y qué pasó? ¿Qué? Me dijo que sí. ¿Y por qué tú le saliste con eso? Un hombre que tú no conoces. Porque me gustó. Ah, le gustó. Lo vio y le gustó de una vez. Aguiló. Y de una vez lo invitó a comerse unos espaguetis. Me imagino que... dígame, Yeñeco. ¿Y él sigue en el colmado? ¿Tú sigues trabajando en el colmado? Perfecto. Entonces, esos son los que yo trabajo toda la vida. Ah, y todavía tú sigues en el colmado. Sigo trabajando en el negocio. Mira, muchacha. Tienes que estar atenta, si va una mujer a comprar para hacer espagueti. No todas tienen la osadía de ella. De invitarlo de una vez para la empaquetada, Yeñeco. Sí, pero hay diferentes sazones, no le gusta probar. Espérese, Yeñeco, espérese. Fuiste a comerte los espaguetis. Perfecto. Y ahí, entonces, ¿qué pasó? ¿Ella te siguió invitando para otras cosas? No, le pedí su número de teléfono. Ajá. Ella se dio y me lo dio. Te lo dio de una vez, el número de teléfono. El número. Y ese mismo día los espaguetis, ¿tú no lo invitaste a que te besaran? Sí. ¡Ay, mi! Ella ese mismo día le dijo... Te invité en un paquete, pero tú tienes que limpiarme esta boca, que mira cómo la tengo de paquete. Ella no es vergonzosa, Aguiló, ya sea. Y él aprovechó y te dio su beso. Te limpiaste con la boca de él. Sí. Pero que se quite esa mano de la cara. Pero yo no me explico porque tanto te deja los pelos en la cara y la mano también. Si una muchacha que le da, invita al dependiente del colmado, es la primera vez que va al colmado, a uno de paquete y esa misma noche le da un beso en la boca, aquí está tapando la cara. No puede ser tímida. No puede ser tímida. Eso no me cuadra. ¿Cuál un tempo va a ver? Eso no me cuadra. Entonces, después de ese beso en la boca, ¿qué pasó? Más nada. No le invitaste a más nada. Ya. ¿Y tú qué tú dijiste cuando esa muchacha te besó? Bueno, yo le dije que me agradó. Ajá. Muy bien. Yo le dije que la próxima... Tú ponías los espaguetis. Perfecto. ¿Y eso es lo que tú querías, que te pusieran los espaguetis? Sí. Esa fue la primera y última vez que tú pagaste en ese colmado. Sí. Fijaos, de ahí para adelante. De ahí para adelante él pone los espaguetis, él pone el arroz, él pone la habichuela. Pregúntale si así. Ahí lo pone todo, le tocó poner. Pregúntale si así, a ver qué dice. Eso sí, así mismo es, Ñeñeco. Entonces, ¿cuándo ustedes deciden, ya tuvieron amor de los espaguetis? ¿Tú vivías con quién? Con mi mamá y mi papá. ¿En la casa? De mi papá y mi mamá. ¿Y tú con quién vivías? Yo vivía en el colmado. En el negocio. En el colmado atrás. Así es. En el colmado atrás. Ahí. Exacto. Ya. Y entonces, ¿cuándo tú le dices? Aguiló era colmadero. Claro. Oye, ¿cuándo tú le dices a tu mamá que tú quieres salir de tu casa para irte para atrás de un colmado? Duré como una semana porque me daba vergüenza. ¡Oye! Que le daba vergüenza. Una semana. Suerte que le daba vergüenza. Ella duró una semana para irse para donde le... Y le da, porque le daba vergüenza decirse la mano. Suerte que le daba vergüenza. Pero vamos a esto, está bien.
Vamos a jugar y lo mejor. Y cuando tú le dijiste a tu mamá que tú te ibas para donde él, que no lo conocía. No. Ella no lo conocía. ¿Cómo fue que tú le dijiste? Que había un muchacho que trabajaba en un colmado que me gustaba. ¿Y tú querías irte? Pandel. Pandel, atender colmado con él. ¿Y qué te dijo tu mamá? Que no. Que no te vayas. Claro que no. Ya, claro. Que puede ser bien paguetar. Hecho por la mamá. ¿Y no te fuiste? No. Ok. ¿Y qué te fuiste, ¿Y cuándo? Eso fue una semana. ¿Y a los cuántos días después ella te dijo que no te fuiste? Nada, lo invité para mi casa. ¿Y lo invitaste para la casa? ¿Y qué pasó en la casa cuando tú llegaste? ¿Qué te dijo la mamá? Bueno, yo saludé. En principio estaba medio bronco, medio sospechoso, porque no me conocían ellos hacia mí. Okay. Bueno, me conocían, pero siempre y cuando tú le caigas bien a una persona. Ya. ¿Y ese mismo día que fuiste, cogiste a tu muchacho y te fuiste para el comado con ella? No. Ah, porque la mamá. Ella quiso irse la semana. Ella se lo dijo a la mamá que se quería la semana, pero la mamá no la dejó ir, ñeñeco. No, yo creo que no estaba en eso tampoco. No, la dejó ir. ¿Cuándo la mamá te deja ir para el colmado ya? ¿Al cabo de qué tiempo? A las 2 semanas. Como a los 2 meses. A los 2 meses. ¿Ya tú cogiste tu ropa o tu mamá te la recogió? ¿Cómo fue eso? No. ¿Qué pasó? Que le dije que si yo podía ir al colmado a visitar y cosas así. Ajá. Y me dijo que sí. Y ya comenzaste, te quedaste de una vez la primera, la segunda visita. No. ¿Y cuándo se ven? ¿Ella vive contigo en el colmado o ustedes viven en una casa? Casa propia. Ok. ¿Cuándo? ¿Alquilaron la casa? ¿Pero primero vivían en el colmado? No, nunca vivimos en el colmado. No llegaron a vivir en el colmado. Bueno. ¿Y cómo entonces deciden juntarse? Porque ella está desde la primera semana que quería vivir contigo para el colmado. ¿Cuándo quién te pone a ti a buscar casa? ¿Tú o ella? Ella. ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué es que la mamá no quería en el colmado? Había que buscar una casa. Desde ahí ella dijo, aquí hay una oportunidad. Aquí hay una complicación. Cuando tú encontraste la casa, sí, la mamá te dejó ir para la casa. Sí. Ahí sí. Ella lo que no quería que su hija durmiera en una litera de un no, colmado. No, porque yo me lo llevé a él para mi casa. ¿Cómo? Ajá. Ahí fue que primero te lo llevaste para tu casa. Exacto. A tu mamá no dejarte ir para el colmado, vivir con él en la litera del colmado, tú te fuiste para la casa con él. Ajá. Y cuando tú te apareciste con este muchacho, ¿cómo tú convenciste a tu mamá que lo dejara entrar? Bien. ¿Cómo? Un hombre que trabaja. Va a traer comida a la casa. En un colmado. Falta aceite, tenga aceite, doña. Así fue. Sí. Espérate, ve que yo te quiero ver con ese argumento. ¿Estás seguro, Aguiló? Con ese argumento la convenciste. Sí. Este es el que va a traer los espaguetis, el arroz, la habichuela. Así que sacarle un pedacito. Y tú dormías en una habitación sola. Ajá. Y ahí entraste tú a vivir para la casa. Perfecto. Bien. ¿Y qué tiempo tú tienes en esa casa? Mucho tiempo. ¿Y ahí? Perfecto. ¿Con la mamá de ella? Pero tenemos una casa para mudarnos porque ella no va a regalar una casa. ¿La mamá de ella? Ah, pero oye, ellos viven juntos en la casa de la mamá. ¿Y cuándo tu mamá te prometió la casa? Hace días. Hace días. ¿Y ya la tiene lista? Sí. Se saltó la doña. Dijo, ya está bueno. No, esa bulla me mortifica. Yo. Sí, porque ellos la ve tímida, se aguiló, pero... ¿Qué tiempo tienen ustedes viviendo ahí ya? Casi 2 años. Es verdad, ya está bueno. Usted tiene. El casado casa quiere. Entonces tu mamá te va a regalar una casa. Allá mismo, en La Victoria. Ajá. Sí, ok. ¿Pero fuera o dentro? La Victoria va a estar él. Si ok. ¿Qué me dice? En La Victoria va a estar él si no busco una rápido. La mamá va a ser encargada de eso. ¿Y tienen hijos? Sí. ¿Y qué edad tiene tu hijo? 4 años. ¿Cómo? ¿Y hace qué tiempo fue que pasó eso? 2 años de amor. Ajá. Y ya tenemos muchos años unidos. Después de los 2 años de amores, ya en total tienen 4 años. ¿El niño tiene 4 años? Sí, perfecto. Ya, el niño, ok. ¿Cómo se llama? Ismael. Ese es Ismael. Mientras ustedes se ponen en posición de juego, vayan a posición de juego. Vamos a ver, yo les cuento. Cuando diga la palabra bien, corre el tiempo. Y ellos saben lo que tienen que hacer. 1, 2,
Bien, se fue el tiempo. La tiene Angie. La tiene Angie. Se la va a pasar a Dani en el punto de encuentro. Tienen que pisar ahí. Los dos tienen que pisar el punto de encuentro. A ver cómo la van pasando. ¡Ay, el pelo no! ¡El pelo no! Eso es. Vamos a ver. Dani suelta la pelota por un lado. Mientras Angie se prepara a tomar la próxima. Viene Dani al punto de encuentro. Los dos tienen que estar pisando el punto de encuentro. Ahí lo tienen. Se están pasando la pelota. La tiene ahí. Vamos, ya va para la segunda pelota. ¡Qué velocidad tienen estos chiquitos de la victoria! Punto de encuentro. Dani y Angie se encuentran y se pasan las pelotas. Vamos para la próxima pelota. Ya llevan tres pelotas y el tiempo va corriendo. Hay velocidad en estos jóvenes. Va la cuarta pelota. Esta es la quinta pelota, ¿cierto, Ñeñeco? Wow, parece que van con muchísima rapidez, Aguiló. Esta gente están haciéndolo con muchísima, muchísima agilidad. Ahí va, ya le tienen el truquito cogido. Lo tienen, la próxima pelota. El tiempo va corriendo y hay más pelotas. ¿Cuántas pelotas hay, Ñeñeco? Wow, te estoy diciendo, Aguiló, que yo creo que llevan ya alrededor de seis pelotas y con las que viene por ahí, si lo hacen con el tiempo, que ahora mismo, ¡pum! Ahí mismo acabó. ¡Vemos la repetición en pantalla! En la repetición vemos cómo ellos comenzaron Aguiló a tenerlo con muchísima agilidad, destreza, que agarraban cada pelotita sobre el cuello y la agarraba por un ladito, y vemos que ellos hicieron en el minuto, el tiempo pertinente, e hicieron alrededor de siete pelotas en el carga pelota.